¡Nuevo títere, señores! Estamos en MC Dance Studio de Surco. ¡Y no saben quién es nuestro títere! ¡Joaquín Dorregoso, señores! ¡Joaquín Dorregoso! Joaquín, perdón. ¡Escobar! ¡Escobar! Nuevamente, retrocedo. ¡Joaquín Escobar! ¡Eso! ¡Grito, grito de guerra! ¿Lo vas a lograr? De todas maneras, de todas maneras. ¿Sabes a quién vas a ayudar? Sí, sí, es una señora que lo necesita muchísimo. Es ambulante. Es ambulante y no, todo sea por ella, así que vamos comprometidos. Va a estar duro, pero ahí vamos. Pero lo vas a cumplir. De todas maneras, todo sea por ella. Vamos aquí a caracterizarse, señor. ¡Esto! Primer reto. El primer reto va a ser que les hagas hacer un calentamiento y vas a hacerles bailar el baile del mono. Del mono sensual. ¡Epa! ¡Vamos! Pasó lo del gorila, que arrancábamos con gorila, ¿recuerdas? 1, 2, 3, 4 y luego el meneíto. Con ojos cerrados siempre, comprometido con el movimiento. Adelante, por favor. Ajá. Muy bien. Bien, perfecto. Y para el otro lado. Ahora a esto vamos a agregarle un poco de erotismo. Entonces necesito que al mono, ya no solamente sea el mono, sino sea el mono erótico. Ustedes, por favor, observadores, si les provoca hacerlo en el sitio, recuerden, pueden hacerlo, pero sin moverse demasiado, para poder no distraer a nuestro compañero Jorge. Entonces tenemos lo del mono erótico, bien. Y el mono erótico, ¿cómo es? Y el mono erótico es tan erótico que se toca, aplaudan, por favor, vamos, necesitamos aumentar ese erótico, eso es, y para abajo, y para arriba. Soy el mono calato. Más fuerte. Por favor, dame un maullido de gato. Muy bien, eso es. Ahora, a eso tenemos que agregarle un poco, como decíamos, de ambiente. ¿Cómo sería? Ya tenemos un gato, ahora, ¿cómo sería un gato de ambiente? Lo exploramos con el cuerpo, entonces nos ponemos todos y todas, ajá. Por favor, nos ponemos en cuatro. Y a esto, solamente ya tenemos aquí la manada de gatos. Lo que vamos a hacer es mandarle la energía para que él realmente pueda ser el gato de ambiente. ¡Oh, my God! 1, 2, 3. ¿Miau? Quizás un poco cómo se menea. ¿Cómo tú has visto un gato en celo? ¿Cómo se menea? Es un poco lo que yo estoy haciendo, sí. Juega con el piso. Muévete, diviértete, hombre. Vamos, eso es. Vamos, suéltale con el miau. Es un gato que, digamos, que le gusta la rata. Entonces, eso es lo que necesitamos, que explores eso. Te encanta la rata, te gusta la rata. Al gato. ¿Estás seguro? No, segurísimo. Párate, por favor. Tía Joaquín, segundo reto. Le vas a preguntar dónde aprendió a bailar. Y cuando te responda, le dices, ¿y dónde te olvidaste? Samba, le metemos, le tenemos que meter samba. Vamos a meterle festejo. Tan 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 naragata tan 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 tararata tan 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 tan. Ahí está. ¿Dónde aprendiste a bailar? No, yo en la discoteca. Yo solamente me han enseñado. ¿En la discoteca? ¿Y dónde te olvidaste? Sigamos, por favor. No bailas muy mal, hermano. Bailas muy mal, bailas malísimo. Tercer reto. Joaquincito, vas a agarrar un papel y vas a escribir caso perdido y se lo vas a pegar en la espalda. ¿Te atreves o no? Vamos. Ahí está. Toma. Ya, dale. Yo veía que cada rato hacía unos movimientos raros, que hacía esto, que hacía el otro. Es muy bueno. No haciendo esas cosas, no. No, es parte del animal. No, qué animal. Es la técnica. Será su técnica, pero no me gustó su técnica. No me gustó. Pero es muy bueno, ¿eh? Pero ¿quién le habrá enseñado, pues? ¿Quién le habrá enseñado? ¿Por qué no le dices, exprésale cómo te sientes? Yo le puedo decir, si quieres yo le digo, ¿sabes qué? Yo estaba acá, tu técnica. Haz unos pasitos para que te vea. Yo estoy acá. Yo simplemente. Ya, mira, claro. Vamos a tranquilizarnos. Discúlpame por haberme estresado, ¿ok? Por favor, todos mirando para allá. Solo déjame decirte algo, yo no sé cómo con tremenda nariz no tienes olfato para el baile. Pero bueno, cosas irónicas de la vida.
Bien, vamos a seguir bailando entonces. Para finalizar, vamos a ir con la parte... Eres un caso perdido. Es que no me puedo ni concentrar. Tienes un papel en la espalda. O tú estás bien huevón. No, hermano, no, por favor, por favor, soy un profesor de nivel. Soy un profesor de nivel. Vas a pedir disculpas y vas a agarrar el tutú de ballet y se lo vas a tirar y le vas a decir que baile con eso. Seguro con eso sí sabe bailar, ¿ves? Sí, no se pega todo. Escúchame. Normal. Tranquilo, ¿ya? Escúchame, por favor. Yo te quiero pedir disculpas si te has sentido agredido. Pero ponte este tutú porque seguramente esto sí sabe bailar. Ay, ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Jorge! Tranquilo. Mongol ahí. ¡Ey! Agárrenlo. ¿Qué pasa? El mono excitado. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá con el mono? Tranquilo.